Se viene el centro al área, está el primero, gol. ¡Gol! Casas. ¡Gol! De Félix Diego Casas. Llegó el centro de la izquierda, el segundo palo. Se la bajaron bárbaro el centro delantero. Le quedó muertita como un penal en movimiento. Remató fuerte arriba, nada que hacer para Lucero Álvarez. Un balinazo de Casas. Y Fénix a los 23 minutos del primer tiempo le está ganando 1-0 a Cerro Largo en el Capurro. Casas el gol. Posicionaba gente en ataque Fénix y en esta vez se llega por banda el gol. Porque Lucas Correa por izquierda pone un lindo centro. Y el que la vuelve a meter al medio del otro lado es Juan Alves. Los dos laterales de Fénix llegando prácticamente hasta el área rival. Y Casas en el punto del penal encuentra la pelota en inmejorable posición para rematar. Lo hace con mucha, pero mucha precisión y también potencia. Y Fénix lo venía buscando, lo termina encontrando y está ganando 1-0 en el Capurro. Golazo de Cololo. Era un poquito. Le pega el jugador Argachá para De Marco. De Marco nuevamente para Argachá, se viene Fénix. Está Casas en el área, el centro Argachá, segundo palo. Llega Stoyanov, la piden al medio. La puso al medio Stoyanov, pero muy mal. Y termina sacando Giannoli. ¿Cobró penal? Ah, bueno. Cobró penal Rivero, amarillo para Rafa García. A ver, Diego, si vos viste algo, yo la verdad que no vi absolutamente nada. El penal es solo el número 34, Agustín Amado. Cuando entraba al área, cobra penal el árbitro Ribeiro. Ay, qué duda me deja esto. Yo lo que veo es que cuando vienen los hombres emparejados cae el de Fénix, pero de ninguna manera puedo decir que es penal. Ribeiro estaba cerca de la jugada, además amonesta a García. El hombre de Fénix se queja de un golpe en el rostro y Ribeiro marca la falta, tiro penal para Fénix en un momento clave aparte para sacar dos goles de ventaja antes del entretiempo. Es difícil desde aquí, pero si me la tengo que jugar diría que es muy estricto Ribeiro sancionando este penal. Honestamente, yo no lo hubiera cobrado, pero tampoco puedo decir que se equivoca. Vamos a ver si tenemos la chance de ver alguna reiteración más. Yo no veo penal. ¿Qué quiere que le diga, Manisa? No, es que yo tampoco. Y es más, en el relato, yo sigo de largo cuando la pelota la impulsaba Giannoli hacia la mitad de la cancha. Porque la verdad no vi nada raro, es verdad, cayó el hombre de Fénix, pero venían forcejeando los dos. Sí, yo creo que me parece que es más aparatoso, porque Amado chiquito y Rafa García más grande, y por eso termina cayendo. Y además la vende bien el jugador de Fénix, pero eso no significa que sea falta. Busca eso y el árbitro compra, a mi criterio, equivocadamente, marca este penal para Fénix, que bueno, intentará aprovecharlo, mientras tanto se vienen las variantes en Cerro Largo. Ergas por Machado, en boque uno, veremos si meto el segundo, sale el número 7, Gustavo Machado, Ergas a la cancha, tremendo, Panisa, sale Bentaverri. Lo felicito, Panisa, muy bien. Muy bien yo, me voy para adelante. En Rubito, el complejo de Rubén Apramián, tenés vida deportiva y social al aire libre, y un snack bar con deliciosa comida del Medio Oriente. Rubito, te espera el Maldonado, ruta 39 y perimetral. Por reserva es al 095-081-877. Entonces Robert Ergas a la cancha con el número 28 y Jorge Benguche con el número 9. Claro, el tema es que cada vez que manda una resolución, Danielo, sea de variante táctica o variante de nombre, tiene algo en contra, porque primero fue gol, después fue la expulsión, ahora es el penal en contra cuando mete las dos variantes. Está complicadísimo el panorama, bueno, sí, para Cerro Largo. Vamos a ver si por lo menos en este caso Lucero Álvarez le permite mantenerse un gol de ventaja ante el tiro de Stoyanov. Le va a pegar Fabián Stoyanov, se va a venir el número 11. Dos minutos adicionó Ribeiro, pero ya estamos en 46.5. Va a ir Stoyanov por el segundo, va Stoyanov, Fabián, tiró. ¡Gol! De Fénix, Fabián Stoyanov. A la derecha de Lucero Álvarez, que fue a su izquierda. Penal fuerte, potente del número 11. Que dice que Fénix, sobre el cierre del primer tiempo, le está ganando 2-0 a Cerro Largo. Stoyanov el gol. Bien ejecutado, con potencia, rasante contra el palo derecho de Lucero, que voló hacia el otro sector. Y entonces Fénix encuentra dos goles de ventaja en un momento anímico importante de cara al descanso del entretiempo. Quizás exagerado por lo visto en cancha, pero aprovecha el conjunto de Capurro, que además tiene un hombre de más. Todo a pedir de Boca para el equipo del Nacho Payas esta tarde. Golazo de Cololo. Grito.